¡Aló! Muy, muy buenas noches. Bueno, por fin cumplí mi promesa. Hoy sí que no estoy solo, me acompaña una belleza correntina, la señorita, porque en el primer programa que hicimos me dijo que a ella le fascina que le digan señorita. Así que hoy me acompaña la señorita Silvana Minadeo. Aplauso, por favor. Por fin. ¿Cómo están? Al fin arrancamos. Que se nos hizo un poquito... Se nos fue un poquito el tiempo, ¿eh? Vamos, bueno, a ser sinceros. Pero dicen que lo bueno se hace esperar. Se hace... Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Pero muy bien. Y hoy vamos a complacer a nuestro público. Así es. Como nos pidieron en las redes. ¿Vamos a contar qué hicimos? Sí, por favor. Bueno, nosotros subimos una historia en nuestros Instagrams. Y la gente pidió por... ¿Por quién? No le voy a nombrar todavía. ¿No? Así. ¿Tenemos pistas o no? Que fue nombrada muchas veces, o sea, fue muy solicitada. Así que bueno, no vamos a tardar más y vamos a presentar... Un poquito de talento tiene así, un sí, poquitito. Muy poquito. Vamos a presentar al señor Pedro Antonio Culiandro Ríos. ¡Aplauso! Me mataste con el apellido, pero no importa. Están perdonados. Porque nos querés nomás. Porque los quiero, sí, verdad. Culiandro, entonces, para vos, ¿no figura en otro lugar? No, fue en mi nombre artístico de antes, pero ahora, como Pedro estuve, Ríos. Pedro Ríos. Así Pedro es, Pedro, así ¿cómo que estás? Muchísimas gracias por la invitación. Encantado. En el primer programa de ustedes, así que muy feliz de estar acá compartiendo estas sillas con ustedes. ¡Ay, qué lindo! Vos sabés que yo hoy pensaba que nosotros en el programa de radio que tenemos, para cargarse de risa, siempre decimos que traemos algo de suerte. Claro. Y muchas veces es real. Yo creo que nuestro programa también está muy, muy angelado. Así que, Pedro, ya te anticipo que te espera muchísimo más éxito. Ah, muchísimas gracias a ustedes también. Muchísimas gracias. Sí. Yo miraba el programa y la verdad que muchas gracias, Alfred, y a vos también por la invitación. Así que éxito, sí, encima, para ustedes. Bueno, también. Aparte de esto, le quiero agradecer porque él está muy complicado con sus giras, sus proyectos, que ahora nos va a contar un montón. ¡Que cante! Así que se tomó... Se tomó este tiempo, digamos, sí, para venir, obvio, a grabar con, obvio, nosotras, así que bueno. Igual, para, antes de seguir, yo, la gente no sabe, pero yo leo la mente. Oh. Y Pedro tiene para reclamarte algo. ¿A mí? Sí, a vos. ¿Qué? ¿Vos le querías reclamar que ella todavía no bailó en Cambacuá? ¿Es así? Ay, pero es yo así. No recibí invitación, no sé, señores. No bailaste en Cambacuá. No, vamos a pelear acá. Tenés que entrar en Cambacuá. Bueno, yo espero la invitación. Gente, ustedes están de testigo, gente, ¿eh? Sí, sí. Que tiene que entrar en Cambacuá. Encantada, encantada. Ahora sí te dejo seguir. Ahora sí, sí. Bueno, Pedro, apodo, sí. Pei. Eso me queda la intriga. ¿Cómo? Pei. ¿Pei? Sí. ¿Por qué? Ah, la familia me dice Pei. No sé por qué. Diminutivo. Claro. En vez de decirme Pedro, Pedrito, me dicen Pei. Se achica más la palabra. Mira vos. Sí. Es la mujer de mi padrino, sería la que me nombró, mira, así y ya quedó. A toda la familia Pei. Y bueno, dicen que los apodos son eternos. Sí, vos sabés que... Sí, porque después es muy difícil que se los sin saquen. Querer, me fui a Buenos Aires. Próximamente voy a lanzar mi primer videoclip. ¿Qué? Así que ustedes se están enterando por primera vez. Así que, primicia. Primicia. Me fui a Buenos Aires a contactarme con un chico que me iba a grabar el video y me nombró Pei. Me dijo Pei de apodo. Y ahí le dije, mirá, salió la charla, que bueno, mi familia también me dice Pei, y bueno, sin querer me dijo Pei. Mirá, ¿coincidió? Coincidimos ahí. Buenísimo, mirá. Fecha de nacimiento, 10 de septiembre del 96. Él es un niño, ¿entendés? A ver, ¿qué signo soy? Virgo. Muy bien, Alfred. Virgo, es el único signo que está regido por una figura humana. Mirá vos. Está representado Virgo, por una doncella. Mirá vos. Virgo sería el que tiene como la... El que tiene, la mujer que tiene el jarrón. El jarrón. Ah, no, me equivoqué. Ese es Sagitario. Ah, está. Bueno, pero mirá, no sé nada, chicos. Mirá qué loco, son signos bastante parecidos en cuanto a medio al compatibles, éxito. Decís vos. Ah, mira vos. Sí. Comida favorita del señor, milanesa con papas. Ay, las milanesas con papas. Ay, qué rico. Bueno, ¿quién no nos gusta? ¿Fritas? ¿No? Muy rico. Fritas. Mejor al horno, porque me cae muy mal a veces, claro, la frita, pero al horno. ¿Y la milanesa también al horno? Al horno también, siempre. Ah. Está bien. Como para bajar un cambio. Claro. Cantante favorito, y acá, ¡ay!, comparte conmigo esta pasión. Luis Miguel. Luis Miguel. Lo amamos. Luis Miguel. Sí. Luis es Miguel. Más, miren, puse tenía Luis una Miguel remera. El único que se me llevó en la cabeza, pero está Luciano Pereira, está David Bisbal,
todo pero lo que sea canciones románticas, no sé. Siempre presente. Pablo y bueno, Morán. Música preferida son las canciones románticas. Claro. Baladas, boleros, ay, todo lo que venga. Qué loco, porque yo no tengo recuerdo de haberte escuchado cantar boleros o baladas. ¿No? No. Mirá vos. Sí, yo desde chiquito, de los 8 años que vengo con esto, empecé a cantar canciones románticas y baladas. Y después, a partir del 2015, por ahí empecé con el chamamé. Chamamé, no el chamamé que siempre se escucha, sino el chamamé melódico. Ah, mira vos. Me encanta que, igual a mí a ver, chamamé, como sí. Para entender un poquito, porque yo no sé mucho, uh-huh. ¿Qué tendría o qué le faltaría al melódico que no tenga el tradicional, digamos? ¿En qué yo me daría cuenta la diferencia? ¿Hay algún instrumento de más o de menos, qué sé yo? Claro, suena diferente, digamos, en el chamamé tiene acordeón, se escucha ese acordeón que vos decís que te da piel de gallina. Es más popular, y digamos. Y en la balada no tanto, sino participa más el bajo, las guitarras, las percusión, la batería y el acordeón hacen... Claro, me parece metiéndose por ahí. Que es un chamamé más moderno por ahí. Claro. Claro. Por ahí, para que termines de entender, perdón, corregime si me equivoco, obvio. Me parece que el chamamé moderno es como el que más se escucha, ¿viste? Yo creo que tienden al comercial, ahí está. Claro, como sí, más sí, pop, sí. Si se creo quiere. Que ahora lo están tirando más, por ejemplo, Enero, Bajo la Luna de Abril, que siempre canto, que es de mi papá, Romance de Piel Morena. Todos para enamorarte. Todos sí. Para, todos para totalmente enamorarte. Totalmente de acuerdo, sí. Bueno, pero, a ver, algo que nos interesa mucho saber es, bueno, obviamente, vamos a hablar del tema de la voz. Sí. ¿Cómo diste? ¿Cómo te enteraste? Todos tus... Bueno, mira, yo me enteré por mamá, que mamá me manda un WhatsApp, captura, digamos, que viene la voz argentina el año pasado, que vinieron el 20, 30 y 31, que coincide con la fecha que ya vinieron los chicos de la voz argentina, que se hizo el casting ya. Se hizo el casting y coincidió la fecha del año pasado también, así que 4 de la mañana haciendo la fila, 4 de la mañana yo dije no me voy a presentar porque ya venía con casting, ¿viste? Y dije nada, no, ¿para qué me voy a presentar otra vez? ¿De otro participaste? ¿De cuál otro participaste? Hice algunos de Tinelli, que no quedé, digamos. Después... Te lo perdiste. Besito. Bueno, después hice acá también algunos castings de Corrientes que quedé. Quedé, por ejemplo, el de la Peña de los Aloncitos, que se hizo el Interbarrial, gané y estuve por primera vez en la Peña de los Aloncitos. Y bueno, me manda esta captura mamá. Dije, no, me voy a presentar, ¿para qué? Y ahí, bueno, le digo a una amiga para presentarnos y me fui. Yo primero, a las 4 de la mañana, ya había gente, imagínate. Ya estaba llegando por Junín, ya estaba a la cuadra. O sea, ¿desde el Vera a Junín? Desde el Vera a Junín. Porque habían cambiado, ¿viste? No estaban más por 25 de mayo. Porque no quieren, no sé, porque hay gente que transita. Claro, más en los colegios y demás. Claro. Había sido gente que vino de Iguazú, de Formosa, no solamente son de acá, ¿viste? Entonces ya estaban haciendo la fila. Como que se centralizaron acá en Corrientes. Y yo entré a las 11 de la mañana. Recién. Te juro. No, imagínate. Llevé mi matecito, mi café y ahí haciendo la fila, hasta que, bueno, las chicas repartían formularios y todo eso. Hasta la hora de entrar. Entramos 10. Adentro, digamos, estaban todos los coaches ahí mirando. Pasaba uno por uno a cantar. Los coaches, te pregunto. Sí. ¿Quiénes eran? ¿Conocidos? No. Son los co-coach que están ahí adentro de la voz argentina. ¿Qué serían, como profesores de canto? Totalmente. Eso. Lo que te enseñan, digamos. Claro. Bueno, pasamos 10. Yo estaba en la fila 4. Y me toca a mí, digamos. ¿Todo esto en el escenario o en los salones de arriba? No, en los salones de ensayos. Ahí, ¿viste? Donde hay una buena acústica, sí, digamos. Sí, sí. Me toca a mí. Yo digo, ay, Dios mío, pasó. Para una. Pedro. ¿Y te acordás qué tema cantaste? Sí. Bueno. Señora, señor, no se despegue, que cuando volvamos del corte, el caballero nos contará qué cantó y quién le dice, por ahí hasta nos canta un pedacito. Así que quédese ahí, que ya volvemos.
premio Gardel es para Rudy Flores y las guitarras correntinas. Quiero nombrar brevemente a la gente que hizo posible este disco, que está destinado un poco a enriquecer el mundo sonoro del chamamé, a SPS Salud y al Instituto Nacional de la Música, al INAMU, que hicieron todo lo posible para que este trabajo se pudiera realizar. Bueno, volvimos, señor. Señora, señorita, señorito. Pedro, no volvemos. Te vamos a hacer cantar porque señor, nos acaba de contar todo lo que tienen que hacer para poder cantar, por favor. Todos, igual que vos también, debes saber como cuando bailás tenés que... Sí, la verdad que uno tiene que cuidar el cuerpo porque si quieres seguir con esto... Ya estamos viejos, además. Ay, que él diga eso. No, 22. Pegale, por favor. ¿Qué nos espera? Bueno, entonces, ¿te acordás que estábamos en qué tema cantó? Claro, bueno, cuando paso al frente, ya viendo a los chicos cantar y decir, wow, lo que... Porque yo tenía, voy a ser sincero, tenía 5 canciones en la mente. 5 canciones acá y tenía que cantar 2, imagínate. Mi estrategia era escuchar a todos, y si yo tenía en mis 5 canciones la misma canción, digo, otra vez aburrirlos al jurado y decir todo eso. ¿Para ahí todos cantaban chamamé? ¿Qué cantaban? No, todos cantaban Sin Bandera. Había una chica que cantaba lírico. Yo digo, listo, no paso. Listo, me quedo en mi silla, espero afuera y listo. Pero no, vos sabés que pasé a cantar 2 temas de Cristian Castro. Ajá. Que era Nunca Voy a Olvidarte y... ¿Cuál es Nunca Voy a Olvidarte? Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no. Y no iba a cantar. Pará, y no iba a cantar. Después lloran las rosas. Lloran las rosas, porque no quiero estar sin ti. Ay, no, yo ya voy a llorar también. Esos 2 temas canté y después una de las jurados me dijo si tenía un chamamé preparado. O sea, no tenía un chamamé preparado, chicos, en la cabeza. Tenía todo baladas. Entonces ahí tengo la oportunidad de cantar Oración de Remanso. Empecé a cantar Soy de Abril de Brava y me dijo, callate y anda al estribillo. Cuando me dice callate y anda al estribillo, yo no tenía en mi mente la tonalidad. Entonces me voy a una tonalidad allá, al palo, donde yo no sabía. Y entonces ahí quedaron sorprendidos, que yo vi la cara y la verdad que fue muy lindo. Ay, y bueno, terminaron todo de concursar. Al lado mío había... In your face, le dijo. Al lado mío había un chico que cantaba lírico también. Ajá. ¿Viste? Pero impresionante. Cuando yo lo escucho, digo, no, listo, no paso. Pero me voy ¿Pero contento. ¿Pero vos creías que... A ver, ¿cómo se seleccionaba uno o cuántos? 2. ¿2? ¿Para qué, loco? ¿Por qué creía que no pasaba? 10, si podía 2. Tener el lírico y vos... Claro, de los 2, de los 10, 2 se elegía. O sea, estaba complicado. ¿Me entendés? Y cuando yo lo escucho, digo, la pucha, ¿dónde me vine a meter? ¿Me entendés? Pero me quedé contento porque el jurado... ¿Te dio una buena devolución? Escuchó mi voz. ¿O en ese momento no te daba devolución? Muy buena devolución. Ah, ¿te daban devolución? Sí, muy buena eso devolución. Eso está bueno. Que la verdad que me gustó. Entonces me voy con eso. Me iba con eso si no quedaba. Es como que fue una sorpresa tanto para vos como para ellos. Porque vos te sorprendiste de vos mismo, de lo que llegaste con algo nuevo que no pensabas. Lo que me sorprendió en sí fue que me pidan a mí un chamamé. Porque a nadie más le pidió un chamamé. Pero, hija, pero en tu ficha está, claro. En mi ficha no puse chamamé. Ah, mira. Y bueno, puse que tampoco cantaba inglés, ¿viste? Porque te decía, si por ahí cantaba inglés, anotaba. Claro, no, puse que te todo baladas, canciones románticas, boleros y... ¿cómo es? No sabía inglés. Y me pareció raro que me pidan un chamamé, ¿viste? Entonces estuvo bueno mostrar la balada y el chamamé. Y fue lo que llevé a la voz argentina.
Y te trajo tanto éxito. Me trajo éxito porque en la primera instancia canté Oración de Remanso y en la anteúltima gala canté Enero. Claro, entonces vos arrancaste en la tele, o sea, el primer programa en el que vos estuviste fue con esa. Con Oración de Remanso. Creo que eso fue lo que el que me dio ahora el empuje. Ay, y que la Sole lloró y todo eso. Que fue, ay, qué sentiste, fue, ese sentimiento. Fue muy lindo porque, bueno, te explico. Paso, o sea, salimos todo del casting. Y dije, listo, no quedo. Yo estaba agarrando mi mochilita. Ahí como... muy desesperanzado. Yo dije, no ya quedo. Ya te da lástima. ¿Sí? No quedo. Entonces agarré mi mochilita, bajo. Estaba bajando así porque una vez que vos salís, se reúnen el jurado y ahí te dicen si quedás o no, ¿viste? ¿Pero si te lo dicen ellos o mandan un asistente? Ellos. Ah. Salen los tres jurados a decirte el número, ¿viste? Y me acuerdo que mi número era 3.125. ¿Le jugaste la quiniela? No. No lo jugué a la quiniela. 3.125. Te voy a jugar yo. ¿Viste? Bueno, si vos quedabas, tenía que pasar al cámara. Que ahí te preguntaban un montón de cosas, ¿viste? Bueno, yo estaba agarrando mi mochilita, bajo. Cuando estoy bajando, escucho mi nombre. Mi número, digo. 3.125. Yo no podía creer. Aparte, me imagino ese momento así como, ¿soy yo? No, claro. ¿Sí? Grité. Grité, lloré, porque encima quedaba preseleccionado nada más. Claro. ¿Me entendés? Todavía no pasé, no me llamaban, ¿viste? Con quedar preseleccionado ya dije, listo, ya está, ya, o sea, para mí... Media chance. Obvio, claro, media chance. Aparte sabía que eran dos. Se habían presentado 4.000 personas. Ay, Dios mío. De esas 4.000, 10, de esas 10, 5. De esas 5, 4. Viajamos a Buenos Aires. Que fue Sofía Morales, Juliana Galipoliti, yo y Maru Mambrín. ¿Maru llegó a viajar? Maru llegó a viajar, sí, yo la vi. Ah, ¿viste? Claro, fuimos los cuatro. Sí. O sea que fue... ninguno de los dos líricos quedaron. Ninguno de los dos líricos mirá, quedaron. Qué memoria, yo ya me había olvidado de los líricos. Yo y Juliana. Pero mira, impresionante que él tenía miedo. Yo y Juliana Galipoliti pasamos, no porque yo pasé en la fila de Juliana Galipoliti. ¿Viste? Yo y Juliana pasamos, mirá y no vos. Los líricos. O sea, fue algo... Ah, vos pasaste con Juli. Yo pasé con Juliana. O sea, los dos estábamos en la misma fila. Qué fuerte eso. Porque muy fuerte. Porque si muy uno fuerte, de los dos encima, no llegara, a la tarde se presenta Sofía Morales. Claro. Porque nos estaba a presentar, ¿viste? Y le hinchamos, presentate. Se presentó y quedó. Quedó preseleccionado. O sea, los tres quedamos preseleccionados. Mira vos. Y después, bueno, pasaron 2 meses. Me llaman a mi celular, un número de Buenos Aires. Yo dije, no voy a atender porque es de personal. Para 2 meses. Claro, ¿viste? Porque solamente te llama personal, el número 011, y digo, no voy a atender, pues estoy podrido a atender al número de personal. No me voy a cambiar de línea. Le dije que no. No iba a atender. Y atiendo. Y ahí me dice, Pedro, quiero informarte que sos parte de La Voz Argentina. Ay, Dios, qué emoción. Y bueno, y ahí... ¿Lloraste? Digo, no te creo. Le dije así, le hablé muy mal a la productora. No te creo. Te paso con mi mamá y hablar a mi mamá. Y le habló a mi mamá y ahí le dijo. Su hijo no me cree, pero es verdad. O sea, mañana tiene que viajar a Buenos Aires. O sea, todo rápido. Ay, no te puedo creer. O sea, me confirmaron y al otro día ya viajé a Buenos Aires. No te daba ni tiempo de llorar ni de emocionar. Claro, nada. O sea, viajás en shock, digamos. Así, o sea, duro. Cuando llego allá a Telefe, ahí sí me largo a llorar. Ah, ahí sí, se me bajó todo. Tengo jalofrío. Se me bajó todo el llanto y no pude. Para Pedro, allá una vez que llegas, ahí como es el tema, valga la redundancia, del tema que tenés que cantar. Ellos te dicen que quieren que vos cantes. Ellos, le voy a ser sincero, ellos me dieron ese día que yo llegué a Buenos Aires, me dieron el tema que yo tenía que cantar. Que era Oración de Remanso. Yo Oración de Remanso canto en una tonalidad fija. Ajá. Y no sé si ustedes se dieron cuenta que en el final sube una nota. Yo sí. Ah, no mentira. Sube una tonalidad muy alta y complicada porque es un pasaje. Es un pasaje que tenés que estar muy concentrado porque venís de una tonalidad y el pasaje es una tonalidad más alta aún. Entonces es complicada para un cantante complicado que tenés que memorizarte la tonalidad que viene. ¿Viste? Mira vos, mira, sí, es complicado para mí entenderlo. Para me imagino cantarlo. Te corto porque... un segundito, pero a mí me mata el mirá vos de Silvana, onda, su globito se llama, no entiendo nada, pero está recopado igual.
¿Viste cuando tenés que rellenar como, mirá vos? Ojo que a mí también me pasa. Para que realmente no entiendo nada de música. Yo tampoco. Y pienso, si yo no entiendo esto del pasaje, ¿qué debe ser estar concentrando? Para, yo lo único que sé es que el pentagrama te marca la nota y de ahí vos podés leer, qué sé yo, pero es re difícil. No, muy difícil. Así que... muy difícil, porque yo venía cantando oración de remanso en una tonalidad y que me suban. Ah, ellos decidieron cambiarte. Ellos todos me cambiaron. Y ese mismo día me enteré, digamos. O sea, tuve que ir al hotel a memorizarte porque en 2 días grabábamos. Ay, Dios. Igual, por todo lo que estás contando, se nota que sos un mandado. O sea, confías muchísimo en tu don artístico. Con el talento que tiene. Claro, pero vos fíjate, ese día él tenía 4 temas, cantó 2, le pidieron uno más y, bueno, voy a hacer este. No lo habían ensayado. Cambiando encima la versión, claro. O sea. Claro. Ellos escucharon una versión que yo la hice por hacer. Claro, ese día. Ah, claro, ellos se quedaron con eso. Ellos se quedaron con eso, ¿viste? Entonces, los coach hicieron eso. Mira, yo creo que si hicieron eso es porque sabían que podías. Obvio, obvio. Yo me di cuenta de eso. Por eso también llegaste donde llegaste. Claro, y después yo en una estancia le dije, mira, no doy más. Llegué a decir, no doy más, o sea... o bajamos una tonalidad, o cambiamos la versión, o cambiamos algo de la música, porque no doy más de la garganta. ¿Y ahí qué hace la producción? ¿Entendés? ¿Te da ejercicios para que sí puedas seguir ahí? No, la producción te dice, grabá como está. Claro. Grabá la canción como está y como yo te dije. Ah, o sea, no hay contemplación. O sea, bueno, pero mira, yo lo llevo a la danza. Ajá. En la danza, cuando vos ves que el bailarín puede, nunca negocias. Claro. ¿Viste? Claro. ¿No? Es como yo digo. Exigís. Claro, porque vos sabés que puede. Claro. Y en realidad lo que vos estás queriendo es resaltar toda la belleza en su máxima expresión. Claro. Es lo que hicieron con vos. Ajá. Y llegó un momento que yo no podía más. Entonces tuve que hacerlo porque, bueno, ellos me lo pidieron. Porque sí podía. Había un contrato firmado. Claro. Mira, la verdad que es fantástico todo lo que nos estás contando porque me parece que el programa estuvo buenísimo. Nos emocionamos. Sí, la verdad que me cambió la vida. Nos emocionamos más. Necesitaba este empujón porque ya venía, ¿viste? Claro. Haciendo show acá en Corrientes, que esto, que lo otro. Pero esta pantalla que me dio la Telefe, me dio la Argentina, creo que necesitaba claro, pero mucho. Me parece que también está bueno mostrar esta parte, ¿viste? Claro, como la cocina y todo lo que por ahí no tenés la oportunidad de mostrar y contar. Uh-huh. Sí, sí, claro. Y que es muchísimo sacrificio, porque por ahí uno dice, ah, no, abre la boca y le salen, no, ahora de me él, estoy enterando de la que era un montón. Claro, por ejemplo, lo mismo que pasa en el bailarín, la gente no sabe el detrás, claro. ¿Entendés? No sabe. Por ahí estás mal, te duele la cabeza, estás triste y tenés que salir sí o sí con una sonrisa. Los artistas por ahí están como medio, ¿viste? Claro. Pero... no todo es maravilla en este programa, así que nos vamos a un cortecito. Y cuando volvemos con preguntas picantes. Así que señora, señor, prepárese. Y usted también. Bueno. Bueno, y ya entramos en la parte final. Ay, sí, muy rápido. No me quiero sí. ir, chicos. ¿Cómo lo pasaste? Súper, genial. La verdad que muy linda la atención de los camarógrafos atrás también. Y la verdad que es muy buena onda ustedes. Sí, encima me quedé con un montón de preguntas más por hacer. Que como que quiero saber toda la vida y no nos da este tiempito. Bueno, no va a ser el primer programa que voy a estar. No. Obvio que no. Hay muchos. Y cuando yo me case vas a cantar. Ah, bueno. Bueno. Para vamos a ir al grano, que le quiero hacer esta pregunta. A ver. Ajá. Pensala bien o seguramente ya te la habrán hecho. Tu mayor virtud y defecto. Creo que no tengo muchas tampoco defectos. No suelo decir, sino pienso en mi cabeza y digo esto está mal y vuelvo a... Claro, lo ves para corregir. Otra vez. Claro, en el escenario suelo... mirarme mucho, digo, ay, la pucha, mira cómo estoy parado, por ejemplo, ¿no? Miro, ay, mira cómo estoy parado, qué feo, mira mis manos, mira esto, mira lo otro. Entonces, en el próximo show, trato de no pararme así. Claro, como de mejorar cada vez. Por ejemplo, estoy caminando demasiado y no estoy parado en el medio contando una historia, por ejemplo. Estoy caminando y creo que eso a la gente le molesta. Dos cosas tengo para decir con respecto a todo lo que dijo. La primera, qué bueno que digas que no tenés defectos. Uh-huh. Porque uno muchas veces es muy duro con uno mismo. Claro. ¿Viste? Y ya hacemos muchísimo bancándonos a nosotros mismos todos los días. Claro, por eso digo, lo primero que hacemos es autocriticarnos, claro, en vez de hacernos valer. Y por lo primero que solemos o tendemos a empezar es por los defectos. Sí, tal cual. Y por otro lado, lo que quiero decir es que es verdad todo lo que dice. Porque yo tuve la oportunidad de trabajar con Pedro como su director artístico, si se quiere, o coreográfico. Y es así.
y es muy autocrítico, claro. Y está bueno porque es recompañero, y tuve la oportunidad también de trabajar con Juli y con Sofi, que son las niñas que también estuvieron en La Voz, y ese grupo de chicos jóvenes, de talentos jóvenes, es muy muy lindo, y me parece que está bueno porque por ahí hay muchos artistas que tiran a matar al vecino, por así decirlo, ¿no es cierto? Como llegan o tratan de llegar lejos pisando cabezas, y la verdad que no está bueno, y así tampoco es. Llegan tan lejos. Entonces está muy bueno todo lo que decís. Muchas gracias. Me gustaría, a ver, me encantaría que puedas mirar a la cámara. Sí, a eso. Fue muy serio, se volvió esta parte del programa. ¿Qué te gustaría como aconsejar, alguna reflexión a la gente que está como en tu mismo rubro o quizá en cualquier otro? Que está arrancando. Que tiene un sueño, que tiene un deseo, que se le pueda llegar a presentar la misma posibilidad que a vos. ¿Qué te gustaría poder transmitirles a todos ellos? Bueno, primero decirles a todos que mi vida no fue fácil, le fui remando, tengo 22 años y la verdad que luchen por sus vidas, si les gusta, estudien, que nos dejen de estudiar, que sigan estudiando, que si les gusta la música, que sigan porque es hermosa el arte y la música y el canto y todo lo que es referido al arte. Yo ahora quiero saber, metámonos en carnaval, porque el caballero también está metido en carnaval. Lo mío va a ser así como más rápido, ¿sí? A ver. Araveras a Pucay. Presta atención a lo que vas a contestar. Bueno, mira. Rápido. ¿Es rápido? ¿No puedo dar una explicación? Bueno, breve. Rápido y explicación. Sapucay. Breve. Sapucay, ¿por qué? La cara. Ya, explícame. Largo, explícame. Bueno, Marica. Mira. Sapucay está en mi corazón. Es la comparsa que amo, que siempre está en mi vida, que siempre apoyo. Y la verdad es que Sapucay me viene... ¿Pero por qué? ¿Viene de familia? ¿Viene de familia porque... No te pongas nerviosa, mi nadie. Me estoy superando. Mi familia es de Copacabana. ¿Viste? Y como se separaron y hicieron Sapucay, bueno, pero igual. Fui un año a Araverá, porque Araverá me vino gustando hace mucho, pero bueno, Sapucay la viene rompiendo y es la que escucho esa marcha y me enamoro. Pero para finalizar este programa, yo siempre hago como un cierre astrológico. Sí. Y bueno, el caballero es Virgo, y la verdad que yo todo el tiempo que lo estuve escuchando es muy Virgo, porque Virgo nos juega a perder, ¿no es cierto? Entonces esto de, yo escuché que cantaban los otros chicos, tenía cuatro en mente, dije con estos dos, el lírico, entonces el chamamé lo llevé allá arriba. ¿Qué sería? ¿Tipo una estratega? No, estratega no, pero le gusta, se asegura de que el fin le salga como ellos pensaron. No es que llegan a un lugar porque sí, por casualidad o por suerte. Te lo pueden contar así, pero en realidad ya estaba todo... Pero realmente está pensado eso. Ya estaba craneado, porque tienen los pies muy sobre la tierra, es un signo de tierra. Entonces están todo el tiempo muy matemáticos. Es muy, muy bueno. Mira vos. Gracias, Alfred. La verdad que es lindo lo que decís porque es así. Tengo mi carácter, obviamente. Sí, olvídate. Un carácter muy fuerte. Como ven, así estoy alegre, pero a veces tengo mi carácter fuerte, pero bueno. Bueno, queremos agradecerte. Bien, tenemos regalitos para vos. ¡Ay, qué lindo! Dulce de Leyte. De la gente de Dulce de Leyte. Y esto es de PharmaLife. Unas cositas Mira divinas. Vos, ¡qué lindo! Así muchísimas que, gracias. A nuestro invitado. Y bueno, muchas gracias, chicos. Y nosotros agradecer al señor Rafael Costa, a Costa Group, a Giga Red, a nuestros camarógrafos, a la señor... gente de La Londra por darnos este lugar hermoso. Sí, este lugar maravilloso. Me encantó este lugar. A Francisco Retamoso, a Leila Borghi. Así es. Que muchísimas gracias, chicos. Sil. Mil gracias. No, a vos y a vos, Pedro, por hacernos un lugarcito en tu agenda. Ay, sabemos que estás muy Gracias a ustedes, muy chicos, por la invitación. Y también decirles que voy a estar el 8 de julio en la Peña de los Galoncitos. Están todos invitados a escuchar un buen chamamé. Ahí vamos a estar. La voy a llevar así a bailar. Llévala, porque vamos a hacer un chamamé y algunas canciones de La Voz Argentina. Así que va a estar muy lindo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a toda la audiencia que nos está viendo. Y nosotros con Sil nos encontramos el próximo miércoles 22:30 por el mismo canal. Así es, nos vemos. We'll be right back.